Bien, buenas tardes, muy buenas tardes. Mi nombre es Adriana, nuevamente acá con ustedes, compartiendo este espacio que es Café Literario. Bueno, estos primeros momentos de acicalamiento, de mirarnos o mirarme en este caso yo frente a la cámara, en los primeros momentos de ajuste ahí de cámara y de sonido, le damos muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde la página del Siam Hofesh, el Centro Integral para Personas Mayores de AMIA. Estamos transmitiendo en vivo desde nuestra sede, acá en el barrio de Once. Muy contenta de volver a conectarme con ustedes. Aprovecho también para saludar a toda la gente que se conecta después en nuestro canal de YouTube. Siempre les recuerdo que allí puede ser más fácil encontrar los talleres grabados, no solamente el mío, sino de otras docentes que también dejan allí buenísimos talleres y que es más fácil tal vez encontrarlos en el canal de YouTube. Es muy sencillo, tienen que entrar en YouTube y poner Siam Hofesh, personas mayores, y les va a aparecer los últimos videos que hemos subido, pero también pueden ubicarlos en categorías, van a tener listas, ¿sí?, de reproducción, que así se llaman en YouTube, donde ustedes van a poder encontrar talleres agrupados de acuerdo al área de interés, ¿sí? Hay talleres físicos, talleres que tienen más que ver de interés general, hay de tecnología y en este caso el taller que hoy nos convoca, que es Café Literario. Bien, hoy estamos ya 20 de abril, 20 de abril 2022, siendo las 15 y 30 en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos nuevamente este encuentro. Hace algunos miércoles, no sé si recordarán quienes son, digamos, audiencia habitué de este taller en vivo. Hace algunos miércoles trabajamos con la obra de Julio Verne y quienes ya me conocen saben que yo soy bastante fan de Julio Verne por lo que significó Julio Verne, un adelantado, un visionario. Bueno, ya le hemos dedicado un café completo, no voy a reiterar todo lo que he hablado al respecto, pero sí, y alguien me lo hizo notar, había quedado medio dando vueltas ahí, un poco pendiente, y me encanta esto de que quienes participan del taller me cuenten en qué andan, en qué están pensando y que siguen a veces más que yo inclusive lo que fuimos haciendo. Entonces, el otro día me llegó un mail diciéndome, Adri, me acuerdo que habías mencionado una novela que estuvo 100 años perdida y que era de Julio Verne. Y si yo no podía contar un poco más. Y la verdad que sí, es cierto, había quedado como medio colgado ahí. Después, bueno, hubo otras fechas importantes. Por supuesto, acá Cora suma también el saludo en vivo de esta semana tan particular. Hag Sameach, Hag Pesach Sameach, Cora, y a través tuyos. Uy, sin luz en el barrio, me pone Cora. Bueno, espero que tu celu tenga batería suficiente para aguantar este vivo. Bien. Bueno, me sumo al saludo de Cora y hago de cuenta que todo este taller se suma al saludo, ¿sí? Que va a quedar grabado, Cora querida. Así que sos hoy la vocera de este hermoso saludo. Entonces, tomando un poco esto que me había propuesto esta persona a través del mail. Vamos a retomar entonces, pero hoy sí nos vamos a focalizar en esta particular novela de Julio Verne que efectivamente, como bien decíamos, estuvo 100 años perdida. Escucharon bien, 100 años perdida. La novela desaparecida de Julio Verne, y yo la mencioné en ese café, fue París en el siglo XX, así se titula la novela, París en el siglo XX. Una novela que fue publicada en 1863 por primera vez en su idioma original, en francés, lógicamente. En 1994, o sea, le escribe Julio Verne en 1863 y va a ser publicada por primera vez en francés en 1994.
Ahí ya les tiro el copete, digamos, la bajada del titular. Estos 100 años, 100 años que la novela estuvo perdida. Ahora vamos a ver por qué se perdió y si es que se sabe efectivamente la razón. Yo algo tiré, un anticipo, la última vez que hablamos de Julio Verne, pero bueno, más de 130 años en realidad, más de 100. El manuscrito que sirvió de base a la novela fue completado ese mismo año, y luego fue olvidado en una caja fuerte, hasta que fue descubierto en 1989 por Jean Verne, o sea, el bisnieto de Julio Verne. Acá voy a intercalar un poco como hacemos al comienzo y me metí de lleno en el tema. Y saludo a Mercedes, saludo a Cristófaro, saludo a Marta, siguiendo tu cafecito. Estoy leyendo Viaje al centro de la Tierra y me gusta mucho. Qué bueno. Estas devoluciones que humildemente sea parte, aunque sea así chiquito, de que alguien se acerque a un libro y a un clásico, me encanta, Marta. Así que gracias por hacérmelo saber. Eso me impulsa a seguir pensando y planificando futuros cafés. Saludo también a Mercedes y saludo, aquí se me fue un poquito a quién, Julia, a Aide, a Cora ya la saludé, Luisa y Marcelo. Bien, João Marcelo. Me encanta esto, ¿no? De dejar ahí la semillita y que pique el bichito de ganas de ir a buscar un libro y leerlo, efectivamente, leer ese libro, leerlo en papel también, A pesar que yo soy fan de la tecnología, a mí personalmente me sigue gustando leer mucho en papel, el libro físico, ¿no? Tener ese libro, olerlo, entretenerse viendo la contratapa, es un objeto de culto el libro en papel, ¿no? Es tener, y con un cafecito, binomio perfecto. Así que bueno, felicitaciones Marta por la elección. Y esto, ¿no? Siempre contextualizando en el momento que Julio Verne, volviendo ahora a esta novela perdida, que además de tener esta interesante, casi podría ser un policial, ¿no? Escrita en 1863, publicada por primera vez en francés en 1994, y bueno, se la considera la novela perdida, ¿sí? Incluso perdida dos veces, porque luego quedó por ahí y fue en 1989 que toma otra vez una dimensión esta novela, ¿sí? Y ya habíamos comentado que toda la obra de Julio Verne, podemos decir que es una obra de anticipación, pero específicamente París en el siglo XX, podemos decir que es una obra de anticipación. Invito, por supuesto, a leerla y ahí hoy, ¿no? Digamos, en nuestro 2022, podemos de repente debatir con otras personas que hayan leído la novela cuántas cosas se cumplieron, que vaticinaba de algún modo Julio Verne y cuáles no. No nos olvidemos que era un escritor, no necesariamente, no era un científico, si bien se apoyaba en muchísimos estudios científicos, no nos olvidemos que era un escritor de ficción. Entonces no podemos pedirle una rigurosidad científica cuando no era su objetivo. Pero sí lo cierto, y como hemos dicho en su momento, fue uno de los precursores del género de la ciencia ficción, que combina con maestría elementos de la ciencia y elementos de la ficción. Hoy nos vamos a meter un poquito más ahí en algunos subgéneros, inclusive que hay dentro de la ciencia ficción. Entonces, decimos que es una novela de anticipación, decimos que es una novela distópica, porque plantea de algún modo una crítica
a esa sociedad de ese momento. Acá cabe aclarar que el momento en el futuro en el cual sitúa Julio Verne la novela es en 1960, lo cual lo hace aún más atractiva la lectura hoy, porque es esto de pensar la cabeza de Julio Verne en 1863 pensando un futuro de mediados ya de siglo XX, que era 1960. O sea, la novela está ambientada en los años 60, ¿sí? ¿Qué pensaba un escritor de los años 80, de 1860? ¿Qué pensaba si, sobre lo que iba a suceder? ¿Cómo iba a ser la sociedad 100 años después? ¿No? Es muy interesante. Entonces decimos, es una distopía porque plantea una crítica a una sociedad. Y plantea un futuro peor que el presente. O sea, él estaba parado en el año 1860 y la crítica la está haciendo a su sociedad actual, contemporánea, en ese momento. Lo que él imaginaba que lo que estaba sucediendo por ese entonces iba a devenir en un futuro mucho más oscuro, mucho más pesimista, mucho más complejo que el que él vivía en ese momento. Lo que no hay que perder de vista acá, que parece, ¿no?, esta mamushka, esto de que algo se mete adentro de otra cosa y podemos perder el hilo, no hay que perder de vista que la crítica era su época, ¿eh? Construía un futuro imaginario para situar una sociedad en un futuro, lo que le da la plataforma a la novela, para que despegue, digamos, narrativamente, pero es lo que podía leer Julio Verne en su presente, y su presente era en 1863, ¿sí? A veces eso genera un poco de confusión, pero también es lo que lo hace súper interesante. Entonces, vamos a hacer una breve, breve reseña, muy breve, de París en el siglo XX, ¿sí? Una novela de anticipación, una distopía, y acá también voy a utilizar otra palabrita, distopía sería un subgénero de la ciencia ficción, para poner etiquetas, digamos, a veces son ilustrativas, y otra palabrita muy interesante, que es ucronía, así como decimos utopía, distopía, hay otra palabra muy interesante que es ucronía. Y ucronía es también un subgénero literario, por supuesto, que tiene que ver con, y ya después voy a dar un ejemplo, tiene que ver con una historia que toma un hecho real que sucedió en la historia, pero hay un giro y hace que los hechos que después ocurren sean otros. Por ejemplo, una ucronía sería si yo te cuento la historia del Titanic, pero el Titanic no se hunde. Supongamos que el Titanic pudo ser rescatado antes del hundimiento por, no sé, un extraterrestre. Estoy diciendo cualquier barbaridad improvisando, pero lo que importa es esto, ¿no? Un hecho que sí efectivamente ocurrió, conocido por todos o casi todo el planeta, ¿no? Y podemos decir que casi todo el planeta conoce lo que pasó con el Titanic, ¿eh? Tomar ese hecho real, ¿sí? Pero hacer un giro para otro lado. Eso se llama ucronía, así explicado en un vivo muy rápidamente. Pero bueno, un poco esa es la idea y ahora voy a contarles por qué introduzco este subgénero, ¿no?, de la ucronía. Y que hay muchos ejemplos en la literatura y también muchos ejemplos en el cine, ¿sí?, de ucronías. Tal vez alguien puede arriesgar ahí en base a esta explicación o en base a porque ya sabía que era el término, por supuesto. Me encanta leerlos y leerlas en el chat. Los saludos y lo que deseen comentar siempre será bienvenido. Ahora o después cuando termina la transmisión. Siempre repito esto, pero siempre hay alguien que se engancha por primera vez y está bueno aclararlo. Que el chat es nuestra forma de acercamiento
Más allá de que ustedes pueden escucharme y verme, yo a ustedes puedo saber que están a través del chat, ¿sí? Bien, entonces vamos a continuar con este relato que, como ya les decía antes, va a transcurrir en 1960. El protagonista es un joven intelectual, que vive mal en una sociedad mecanizada, ¿sí? Que una sociedad que lo rechaza, que lo tacha de inútil, porque este protagonista, este joven intelectual, ama la lectura y ama las lenguas clásicas, por ejemplo, el latín, ¿no? Entonces es sus contemporáneos en los años 60 como que lo consideran alguien anacrónico y lo abuchean. Hoy Verne diría, usaría tal vez la palabra bullying, ¿no? Esto de las cargadas, se sentía rechazado, él se queja, ¿no? Que la gente dice, no quiero talento, quiero capacidades. Ese es el lema de los que hoy triunfan, Y este protagonista no es uno de ellos. En un momento consigue ganar un premio por escribir un verso en latín, y cuando el protagonista va a recibir el premio es abucheado por todos, porque era alguien que les parecía demodé, porque bueno, le gustaba la poesía clásica y la poesía clásica específicamente francesa, Ahí lo que está haciendo Julio Verne es también una crítica. Se vale de este personaje y Julio Verne de alguna manera juega de los dos lados, lo que podría llegar a sentir este joven en los años 60, pero también lo que ya vislumbra Julio Verne y va un paso más allá, ¿no? Por supuesto, lo que decía antes, no pretendamos que sea exacto, va a haber exageraciones. Va a haber recursos propios de la literatura para hacer que esta historia nos resulte más interesante aún. Cuando les decía recién esto de que era una novela distópica, ¿no? Y que planteaba una crítica a esa sociedad, y distópica también porque se piensa en el futuro aún peor que esa realidad, ¿no? Son estas características y bueno, la novela responde a esas características. A través del resto de la novela, el joven Michel, que así se llama, Michel Dufresneau, va a tratar de hallar un lugar dentro de la industrializada e insensible sociedad parisién de los años 60. Así se la imagina Julio Verne, Nosotros tenemos el privilegio de poder comparar porque hemos vivido, al menos doy por hecho que la mayoría de las personas que están acá presentes han vivido los 60 o parte de ellos. Entonces, ahí, bueno, podemos juzgarlo a Julio Verne, insistimos, no era un documentalista, no era un científico, sino era un escritor, con mucho conocimiento de la ciencia, sin duda, pero era un escritor por sobre todas las cosas. Acá entonces se gana un lugar Verne en el podio, digamos, de los escritores de ciencia ficción distópicos, ¿sí? Vamos a ver también, y acá no quiero adelantar y spoilear la novela, por si alguien la quiere leer completa, me parece que ahí es importante poder leerla, insisto, pero también aparece algún elemento de una ucronía, o sea, ¿qué sería, sobre qué hecho real se basa Julio Verne para luego hacer un giro distinto a lo que sucedió, ¿no? Bueno, ahí la invitación es que, bueno, quien realmente tenga esa curiosidad, que se dirija al libro y seguramente a lo largo de la novela va a encontrar ese punto y por qué definimos a esta novela como una ucronía también. Bien. ¿Cómo estamos por ahí? ¿Hay dificultades con el audio y frituras? Fíjate, chequea ahí, Jaime, si es algo general.
Aprovecho acá el comentario de Jaime y bienvenido Jaime también para aclarar, porque el otro día vi también en otro vivo de otra compañera que le avisaban que se cortaba. Cuando quien está transmitiendo en vivo se le corta o le baja la señal, sabe que esto está ocurriendo. O sea, no es necesario aclararlo en el chat porque sabemos, nos aparece que la señal está baja. Lo único que hay que hacer en ese momento es esperar, salvo que, bueno, esperar un tiempo prudencial. Hemos suspendido alguna vez una transmisión en vivo por una cuestión de que, bueno, de que la señal un desperfecto y que no depende de nosotros. O sea, quien está transmitiendo en vivo, como yo en este momento, nada podemos hacer para que Internet ande mejor o peor y se mejore el ruido y demás. Esto para entender un poco cómo funciona un vivo, Jaime. Así que bueno, lo único que te puedo decir es tal vez tengas vos un problema en este momento en tu señal. En todo caso, después podés chequearlo, podés, si algo se te escapó, esto queda grabado. Así que si se perdió algo, después se recupera. A veces, efectivamente, como ha pasado, si mal no recuerdo, el miércoles pasado, se ha cortado, yo seguí y se continúa, ¿sí? En general los cortes son muy, muy, muy breves, pero bueno, nos enteramos quienes estamos transmitiendo, en este caso soy yo, que estoy transmitiendo en vivo desde mi celular y usando una señal de Wi-Fi, que no tengo mucho control sobre ella, ¿sí? Bien, es interesante a veces, si bien me aparto de lo literario, hay una pata tecnológica que hace posible este taller y cualquier otra transmisión en vivo, que es importante conocerla también. A veces, al principio, nos deteníamos un poco más en comentar estos aspectos tecnológicos. Después, en general, quien está acostumbrado a esto ya sabe que puede haber estas dificultades de calidad sonora. Pero bueno, tiene que ver con eso, que hay momentos que. Esto es como el tránsito en la calle. Hay momentos que muchas personas usan la misma señal y eso hace que la señal tenga menos robustez. Es importante contar con la tecnología, y acá hablamos de Julio Verne, que en muchos aspectos adelantó un mundo atravesado por la tecnología. Y no nos olvidemos, ¿no?, que esto está mediado por varias cosas, ¿no? Por una página, ¿sí? Una página de Facebook en este caso, por un Wi-Fi, por un dispositivo. Y además, eso quien emite también tiene que ver con el dispositivo que tiene aquella persona que ahora está conectada en este vivo, la señal que tiene cada uno de ustedes que están conectados en este vivo. O sea que fíjense cuántas cosas se tienen que reunir con éxito para que todo salga bien. Bueno, a veces sale bien y a veces hay que tener un poquito de paciencia y bueno, y esto, ¿no? Siempre se puede rescatar el material y bueno, y si no, será en otra oportunidad. Volviendo a esta novela que, bueno, espero que también les dé ganas de ir a buscar y leer. Algunas líneas sobre algunas cositas que estuvimos mencionando recién. Yo dije que iba a dar ejemplos de lo que era una ucronía, ¿no? Porque a veces el ejemplo es un atajo, ¿no? Vamos mucho más directo. Y que también me da pie este ejemplo para introducir a un escritor que voy a abordar en algunos miércoles, no creo que sea el que viene, pero no voy a poner fecha ahora, pero próximamente, prometo que no va a quedar muy lejos en el tiempo, que es un escritor también de ciencia ficción, un escritor que ha sido llevado al cine, un escritor ya del siglo XX, muy posterior a Julio Verne, y que se llamó Philip Dick. ¿Sí? Philip K. Dick. Y Philip Dick es un claro exponente. Después, cuando le dedique el café a él, voy a por supuesto, a detenerme en muchos aspectos de Philip Dick, porque bien vale la pena hacerlo. Pero hoy, como
para dejar una pincelada ahí y que está relacionado con lo que estábamos analizando de Julio Verne, en esta historia alternativa, ¿no? Que podría ser la definición de ucronía, ¿no? Una historia alternativa que se basa en un hecho real, pero que hace un giro. Se llamó la novela de Philip Dick El hombre en el castillo, ¿sí? Philip Dick la publica en 1960 y tantos, 1962, ¿sí? Es una novela que transcurre en Estados Unidos y transcurre 15 años después de que las fuerzas del Eje, como así decide Philip Dick titular, derrotan a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. O sea que, basada en un hecho verídico, la Segunda Guerra Mundial, lo que va a cambiar Philip Dick es las consecuencias. O sea, en vez de ganar los aliados, como efectivamente ocurrió, los aliados son derrotados. Ese escenario plantea para desarrollar su estructura narrativa. Para quienes ven en streaming series, hay una plataforma, la más famosa de todas, donde allí figura, en Netflix, efectivamente, y está la serie, que, bueno, yo considero infinitamente superior la novela, en este caso, pero bueno, tal vez si te da fiaca buscar la novela o querés ver primero la serie, muchas veces la puerta de entrada a una novela es una película o una serie. No es mala la serie, ni mucho menos, sino no la considero mala, en mi humilde opinión, o sea, tiene muy buena producción y está muy bien los conflictos que plantea, ¿sí? Desde ya que el libro, no, o sea, son lenguajes distintos y ahí Philip Dick es una pluma maestra que vale la pena, no solamente para amantes del género de ciencia ficción, porque yo sé que el género de ciencia ficción es un género difícil para algunas y algunos de ustedes, pero bueno, ya lo venimos trabajando en este café literario y se han dado cuenta, muchos lo descubrieron, otros no, pero muchos se encontraron con que el género de ciencia ficción no era tan falto de interés o que tal vez pensaban que era para otras edades. Bueno, empezamos ahí a mover ciertos mitos y prejuicios sobre el género de ciencia ficción y hubo muy buenas devoluciones y bueno, vamos a dedicarle sin duda muy, muy próximamente un café a Philip Dick, pero bueno, lo adelanto hoy porque es un anticipo y además porque es un claro ejemplo. El hombre en el castillo, de lo que es una novela ucrónica o una ucronía, ¿sí? Así se llama. Bien, vamos a ir redondeando por acá. Yo quiero ver si hay alguien más que dejó algún comentario. Sí, siempre lo digo, pero prefiero ser reiterativa y no que nadie se ofenda. Si a alguien no saludé. Acá veo que está Irma, también conectada, Never también está conectado, así que bueno, hago un saludo general, a veces estoy compartiendo textos que leo y entonces me resulta más difícil seguirlos en el chat. ¿Alguna cosa más antes de cerrar? Bueno, acá en París en el siglo XX. Va a tomar algo clave, Verne, que son hechos reales. Hola, Mercedes. También Mercedes. Un abrazo, un beso enorme. Haxamea. Que siempre nos gusta meternos en la época y decimos, ¿qué pasaba en París? ¿No? A partir del siglo XX, ¿sí? Pero ya sabemos que Julio Verne era un visionario, así que aunque lo haya escrito antes, todavía la escribió en el siglo XIX, pero ya. Imagínense que para él no era ninguna dificultad, si se adelantó más de 100 años, no era ninguna dificultad adelantarse 10 o 15 o 20. Entonces, había muchos cambios, ¿no? La reconstrucción a comienzo del siglo XX en París, la ciudad va a estar muy dañada y va a estar en pleno proceso de reconstrucción arquitectónica, edilicia. ¿Por qué? Porque tuvo que soportar París dos guerras mundiales, ¿eh? En la Primera Guerra Mundial,
La ciudad resiste a numerosos bombardeos y en 1940, la Segunda Guerra Mundial, recordemos, por supuesto, que fue ocupada por los nazis. Recién se van a liberar el 25 de agosto de 1944, o sea, tuvieron 4 años de ocupación nazi París, ¿sí? Así que imagínense, ¿no? Esa París real, devastada, derrumbada, puesta, ¿no? A reconstrucción. Y acá otra vez, Julio Verne anticipando escenarios posibles, ¿sí? Me gustaba ahí agregar esto que efectivamente ocurrió así. Bien. Llegué a casa para el final, te felicito. Bueno, Irma, lo podés después escuchar y ver grabado. Gracias por la buena predisposición. Eso es lo bueno que tiene esto, que si justo en el horario estás haciendo otra cosa, lo podés ver y escuchar después, lo podés compartir con amigas, con amigos. No hace falta estar en el momento preciso, por supuesto. Tiene algo de la frescura, el vivo, pero bueno, también lo interesante es que es un contenido que cada persona puede manejar y puede decidir, ¿no? Elegir cuándo disfrutarlo, y eso también es un plus que tiene esta modalidad. Bien, vamos a ir cortando por hoy. Hoy fue un vivo un poquitín más corto. Ustedes saben que siempre estamos más o menos en los 40, 45 minutos, dependiendo de cómo está todo. Seguramente algo quedó sin decir, siempre acostumbro. Acá está también Simón, desde San Miguel, Hatzameach, Simón. Bien, recuerden que el próximo miércoles estamos nuevamente, 15 y 30. No se suspende este taller. Para aquellas personas que vienen en forma presencial y van, algunas personas van a asistir a un evento muy especial de un almuerzo que va a haber por motivo de Pesach. Ya habrá concluido Pesach, pero en el SIAM lo vamos a festejar. No se suspende el taller Café Literario de la tarde, que va a estar como todos los miércoles a las 15 y 30 horas transmitiendo en vivo. También saludo a Daniel, a Lidia, y un enorme placer, también un gusto para mí. Y bueno, pueden seguir dejando mensajes en el chat, comentarios, otros escritores que les gustaría que yo aborde. Si no puedo, diré que no puedo, pero me encantan los desafíos, así que acá estoy dispuesta a que ustedes también propongan escritoras, escritores o un libro determinado. No siempre tiene que ser a través de un escritor, puede ser que un libro te sorprendió y a partir de ahí ir armando juntas y juntas este café literario. Así que bueno, me despido por hoy. Muy buenas tardes, que tengan una excelente, excelente semana. Hasta la próxima.